Hola, les damos la bienvenida a nuestra serie Derechos Humanos para ti. Una de las preguntas más comunes cuando hablamos de derechos humanos es ¿quién protege los derechos humanos y con quién puedo acudir si alguno de mis derechos es violado? Aquí vamos. Primero, hay una diferencia básica entre lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional. No me ven con esa cara que ahorita les voy a explicar. Nos referimos a lo jurisdiccional cuando hablamos del sistema de protección de derechos del que se encarga el Poder Judicial, es decir, los jueces y tribunales. Ellos tratan sobre todo asuntos entre particulares. Podríamos señalar que, por ejemplo, si otra persona te daña, te obliga a hacer algo que no quieres o te lastima, estas autoridades tienen la obligación de resolver tu caso y sancionar a los responsables. Ahora bien, ¿qué es lo no jurisdiccional? Ahí entran los organismos autónomos, que se encargan de vigilar las acciones u omisiones de las autoridades que dañan a una persona. Es decir, supervisan que el gobierno respete los derechos humanos de todas y todos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que se dedica a asuntos de autoridades federales, por ejemplo, militares, marinos o, en el caso de salud, personas servidoras públicas del Seguro Social. En Guanajuato contamos con la Procuraduría de los Derechos Humanos, la PRODEJ, que se encarga de vigilar que las autoridades estatales y municipales, por ejemplo, policías y tránsitos, entre otras, cumplan con su deber. Si crees que has sido víctima de la violación de tus derechos humanos por parte de alguna autoridad, puedes poner tu queja en cualquiera de nuestras 5 oficinas. Puedes ingresar a nuestra página de internet o puedes conectarte a nuestra aplicación para celulares. Si tienes alguna duda, también está disponible nuestra área de asesorías a la que puedes acudir de manera presencial o con la que puedes comunicarte a través de nuestra línea de atención 24 horas. ¿Quieres saber más? Sigue el canal de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEJ.